¿Cuál navideño tú, Arturo? ¿El juego navideño? ¿Qué tal el frío, Arturo? ¿Allá por dónde estás? Acá está bien, cabrón. ¡Cabrón! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Acá! ¡Cabrón! ¿De dónde son esas frases, Arturo? El stream pre-navideño para la pre-noche. En su sección favorita, juegos asquerosos jugados por mí. Saludos, padre. Saludos, Sebastián. ¿Dónde está Menero? ¿Sí se escucha Furroscar todo bien? Vamos a esperar a que lleguen los 10.000 espectadores de media que siempre tengo. ¿Qué es esta porquería? ¿Un juego basura, Sebastián? Ya sabes que tú solo tienes que dedicarte a recomendar juegos basura y yo me voy a tener que dedicar a jugarlos. Nada, acá está más o menos, porque por acá está entrando en frente frío de los USA. ¿A cuánto estás allá? Acá estoy como a 1 grado, creo, ahorita en la madrugada. Todo que, mira, llevo un asno. Ah. ¿Alguien ya lo ha jugado este juego o nunca lo ha jugado? Excelente, Oscar. ¿Que no piensa venir el señor Misifus para saludar? ¿Cómo está? Veneno. ¿Está dormido ahorita? Mira, me lo voy a acabar. Oigan, ¿a ustedes no les pasa que con el calentador les duele la cabeza? Yo nomás lo prendo un rato y me empieza a doler la cabeza, como que me marea esa madre. Ya lo voy a apagar. Está en menos 3 grados. Concesión. Sensación a menos. Ah, nada, tú sí estás peor. Ay, vamos a empezar. Que para luego es tarde. ¿Ya viste la imagen de portada del stream? Llegaron a ver esa película de Pinocho en el canal 5. Esa yo la llegué a ver ahí en ese canal. Con el calentador de leña sí se siente más el calor, el dolorcito de cabeza. Pero con ese, ¿por qué será? Siento como que falta oxígeno o algo así. Menos 1 grado en Monterrey, aquí estamos a 22 con lluvia. No, los cartas en el paraíso ahorita. Acá está repulsivo. Bueno, no sé qué diga ahí, Copet. Se supone que lo descargué. Que la madre. Primera falla. Se supone lo descargué en español y no está en español. A ver, el audio del juego está bien. Lo escucho un poco bajo. Pero así lo voy a dejar. Señor Vaca. Vaquita. ¿Cómo estás? Vaquita. ¿No has jugado uno que de un güey gordillo que creo que se echa gases? Creo que es el de Boogerman, ¿no? Ese sí está demasiado asqueroso. Ya, ese sí es mucho para mí. Creo que no lo soportaría jugar. Se siente medio lagartoso el juego. ¿Cómo llegué aquí? Lo importante es que llegaste, Charlie. Buenas, grillo. ¿Sí es el grillo, va? Sí. Buenas, buenas, sí es el grillo. ¿Qué basura jugarás, padre? Este se llama Pinocho. De Super Nintendo. Estaba viendo entre mis juegos malos. Y recordé que este es uno de los que casi no se venden en el Super. Lo cual lo debe hacer un juego muy malo. ¿Qué supone tirar un puñetazo? ¡Guac! No tengo ningún ataque. Le pico a todo y no hace ataques. Bueno, al parecer no. No manches, no me pesco ni de las ventanas. Creo que no, ¿verdad? ¡No! Me están aporreando. Ando cabreado, padre. ¿Por qué, vaca? ¿Qué te pasó? No me digas que por culpa del cof. Chinga, ¿qué fue eso? ¿Por el cof o qué pasó? Macho, ¿dónde está la vida? Creo que es la varita mágica, ¿no? Un qué asco, dice el Samuel. ¿Qué onda, Samuel? Está más chida que la película del Guillermo del Toro. ¿Cuál? La película esa, la del Canal 5.
Y ahí la vi varias veces. No tengo internet. Búquela. ¿Cómo me estás viendo por el cel o qué? Saludos al Samuel que debe estar congelado allá en Denver. Bueno, al menos se patina como Sonic. Y no se mata si se cae desde alto. Como en otros juegos, en la mayoría de los juegos te tiras desde una altura alta y te matas. Aquí andamos, padre, sobreviviendo, Samuel. Estaba jugando CAF, triunfando cuando se fue y no ha regresado. Pusiste datos. Pero ahí hay un letrero que dice hacia la escuela, ¿verdad? Entonces vamos hacia la escuela. Un clásico. 20 bajo cero, bro. ¡A la madre! ¿Qué onda, Leia? Eso sí es un. Eso. Y fíjate, yo quejándome aquí con uno, tú, Samuel. Pero te has de tener calentador, ¿no? Y esas cosas de ricos. De ricos macpatos. Dice, oh, nice, el Pinocho. Lo jugaste, Pablo. Se supone es un mal juego. Vamos a ver qué tan malo está. Yo voy a ser el juez. Eso me bajó vida. La verdad, no ha abierto la puerta. Hasta ahorita mejor que el Beethoven, sí va. Esta cancioncita de los Laikaisos es la de cuando están en Bob Esponja con las medusas en su penthouse. No, esta canción es de cuando Don Cangrejo, cuando sospechan que Don Cangrejo es un robot. Él dice, ¿acaso Don Cangrejo es un robot? Y empieza Don Cangrejo a pedir una canción en la radio y dice, ¿no es Bebop Bebop? Y cuando lo encuentra bailando, tiene esa canción. Se me olvidó quitar ese pinche logo de Canal 5. Lo puse ayer. Odio el frío. Está Antonio tocando el aire libre. Estamos a 0 grados. Sí, está en horrendo. Me recuerda al de Mickey. ¿Cuál? Hay varios del Mickey Mousero. A ver, aquí que me debo ir a alguna puerta. Ya no vi ninguna. Con ese zorro se ve sospechoso. ¡No! Hizo que me cayera para que me aporrearan los patos. Saludos, Críctor Smith. Es de esos juegos que están culeros, pero es tan culebro que está bueno. Pues yo no lo he jugado. Bueno, lo jugué alguna vez, pero no lo terminé. Esta vez voy a intentar terminarlo. Bueno, aquí a dónde demonios debo ir. ¡Mira! Dice, no te cae con ese canal 5. Pues hasta ahorita no, Arturo. Esperemos que no. Donde usa traje de bombero, de mago y no sé qué más. Creo que es el 3, ¿no? A ver, de alguna manera. Ah, sí, mira, de alguna manera debo subirme allá. Sí, mira, es aquí. Si te lo sabes, Pablo, veme guiando, porque yo no le sé tanto. Además, la canción no está tan mal. Bitsito. El de Mickey no es el del Super. Hay, es que de Mickey de Super hay como 3, 4. Está el del Mágico Circo, el de. ¿Cómo se llama el otro? No, mira, la escuela dice que está ahí abajo, ¿no? Se supone la misión era esa, llegar a la escuela. Aquí dice, ¿no? A ver. Ya me revolví. ¿Cuántas estrellas? ¿Qué dice el público? Tú mandas, Samuel. Me hacen falta. Mira, para no irnos en ceros, este juego va fiel a la película. Debes ir a la escuela. A la película de Canal 5. La llegaron a ver ahí en ese canal. Alejandro Estrada ama La daban a cada rato. donado 13 estrellas. En un lugar frío como Clo de Pingüino comenzó un romance. En un lugar frío, como culo de pingüino. Excelente referencia, Alejandro. Yo sí la conozco. El soundtrack sí es el original, ¿verdad? Pero no entiendo cómo llegar a la maldita escuela. Hace mucho que no juegas una basura como estas, primo. No, hombre, creo que no me viste jugando el Beethoven. El Beethoven también era un muy mal juego.
Qué elegancia la de Francia. ¿Qué onda, Javier? Hola, Javier. A ver. Ya entendí, eso se dispara un poco lento. Pinche remix piteo. ¿De qué? ¿De la película? La película está entretenida. Yo leí varias veces y no se me hizo tan mala. Mira, ahí está la maldita escuela. A ver. ¿Hace cuántos años yo no vuelvo a la escuela? Y ni pienso volver. Escuela, aquí está. Al fin llegamos. Les voy a decir unas palabras. ¿Puedo? A ver, dímelas, José. ¿Qué pasa? A todos les hace falta a Julio Duende. Puso un medal y está... ¡Ah! Se me fue. ¿Y está qué? ¿Y están en cero, Tagacho, ña crisis? ¡Ah! Las estrellas. Ahí está, un cincuentón. A ver, dime, José, ¿qué pasa? Primero, ¿otra es tu bata verde del Roberto? Sí, estaba, la traigo abajo. ¿A poco crees que no le iba a traer? Elvis, voy a decir unas palabras. Puedo, a ver, dímelas, dímelas ahorita que puedo leer. ¿Te gusta la del toro? ¿Las películas? A ver, ¿qué dice aquí? Follow me. Es que supone va acorde a lo del cuento. ¿Te gusta la película de Pinocho, Mayra? ¿La llegaste a ver? ¿O eres de las que... La Noemdrila, salud Noemdrila, si andas por ahí? O esta vez voy a controlar. Es que está bien incómodo jugar con esta madre. Ay, ah, sí controlas a Pepe el Grillo. Aunque se me congelen las manos, pero juego muy incómodo con el control abajo. Ya llegué a ver el Castlevania 64. Agradece, María, que de perdido no estoy jugando Mega Man hoy. Al menos hoy le variamos. Bueno, al menos este mono sí pega. El otro no hacía nada. Y luego aquí, ¿qué diablos? Ahí está. Es cierto que te dicen toro sentado, dices. Por cornudo y paralítico, ¿eh? Pensé que ibas a decir otra cosa. ¿Te parece si hacemos un trisoma? Ama el gato y le ha donado 10 estrellas. Pensé que ibas a decir una cosa más guarra. Por cornudo y paralítico, a mí se me ocurre otra cosa, pero no la puedo decir por naca y corriente. ¿Que aquí qué voy a hacer? ¿Matar a los bichos? Pues es que nomás pega en el aire así. Mira el grillo. ¿Alguna vez quiso salir en el stream? Ahí estás, grillo. Casi estoy seguro que si me tiro al vacío se va a morir. Sí, lo sabía. Mira, ahí está el grillo, güey. ¿Cuáles eran las palabras, José? Vi que en un stream estaban hablando mal de mí. Tengo muchas fans, ya supérenme. Es Navidad, sean hipócritas una vez en... ¡Ah, la madre! ¿Qué te dijeron, José? A ver. Gracias, Mayra. ¡Ey! Eso era mío. Pensé que era el Oscar. Supongo que te van a matar las mariposas, ¿no? Es que no hace otra habilidad más que matar a los insectos. Saludos, Adrián, gracias por seguirme. Vaya, al menos el juego ya me dio un seguidor nuevo. A estos juegos les tienes que poner atención a todo. Por ejemplo, la perilla esa. Sí, mira. Bueno, los gráficos al menos tenemos que admitir que no están tan mal. ¿Quién más sabe esa canción? Ahí está, ya se pasó. Estos juegos sí son navideños, no succiones. No, pues de hecho no lo puse por ser navideño. Simplemente es un juego malo. Lombriz. ¿Quién te dijo esa naques? Saludos, crack. ¿Cómo está? Excelente, Manuel. ¿Y tú qué tal? Por eso le apodan el mole, dicen. ¿Es cierto que Pinocho está hecho de varios palos? Pinches comentarios.
¿Debo de que picar nomás los botones? No, perdí. Ah, ya entendí, pendejo. A ver. En el primero me explicaban cómo eran los bailes. Ahora no me lo sé, pero supongo que son los botones. A un lado, al otro y luego la pata. Bueno, sería uno, dos y pata. Ahí está. Dos, pata abajo. Una cruceta. Uno, dos. Esto es como Mario Party, ¿no? Aquí no me debe fallar la memoria. Era doble, ¿verdad? Ahí está. Ya ven, aviéntenme estrellas, me las gané. ¿Cómo era el giro? Era hacia arriba, ¿no? Giro y giro. Sería uno, dos. Giro, giro, mano. Giro, giro, mano. No sé cómo se levante la pata. No. ¿Cómo se levanta la pata? Ese movimiento no me dijeron cómo era. Ah, sí cuenta. Giro, giro, mano. Pata, pata. Giro, giro, mano. Pata, pata. Es una quinta el bis. Ah, la de Palazuelo. En esa peli es la parte de los asnos. Está fuerte. Cuando se convertían en burros. Ya no me acuerdo bien de la película. Y eso que la vi bastante, ¿eh? Necesitaría verla otra vez. Hola, vengo de ver la de Avatar. ¿Qué tal estuvo, Sosimo? Dame el spoiler, igual no me importa. No creo que vaya a ver esa película. De Avatar. Era doble giro, ¿verdad? Uno, dos. Mano, pata, giro, giro, mano. Mano, pata, giro y mano acá. Ese es mi hijo. No manches, todavía no se acaba. Tengo que hacer todo el circo. Bueno, igual solo es memoria. Giro, mano, giro. Pendejo, me equivoqué, no, ¿verdad? No, sí, sí, sí. Giro, giro. Giro uno. Giro dos. Abajo. Giro uno. ¡No! ¡Le di otra vez, basura! ¡Le di otra vez hacia arriba! Bueno, igual creo que no me muero, ¿verdad? ¿Gira, animal? Pendejo, era la pata del otro lado. ¡No! ¡Si era esa pata! ¡Mira qué basura! Le tenía que picar hacia abajo. Y le estaba picando a la pura patada. Alejandro Estrada ama a ese movimiento no me lo habían dicho. ¿Alguien dijo spoiler? ¿Qué vicio sacando los pasos prohibidos? Lo que sí está bien larga. Ahí te seguro tú pensaste lo mismo, Alejandro. ¡Comi garcha! Alguien dijo, spoiler, güey, ¿ya viste Juan? Si no, para spoilearte. El de hoy, sí, el que va a salir hoy es relleno, José, ni lo veas. Nunca supe que había un juego de Pinocho. Está chido, por lo visto sí. No se ve tan malo. Mira, ahí está Polisha. ¡Hey, Polisha! Vamos, padre, baila como nunca bailaste en la escuela. Ah, José, sí se sabe mis...
mis historias viejas. Bueno, ya me voy a dormir. Descansa, Pablo, si ya te vas. No, mejor no. No descanses, Pablo. Ojalá no puedas dormir. Que te estés desvelando y regreses a ver el stream. ¿Sí se acuerdan que así le decía a Polisha? ¡Hey, Polisha! ¡Hey, Pinocho! Algo así le decía. Bueno, mira, ya me dieron un ataque. Ya me dieron el Attack Tuructek del Street Fighter. Attack la madre, ¿cómo no se rompe una pata ahí? Que se largue el Pablo. ¿Qué? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ok, Polisha. Si sí la veías, Mayra. Yo me acuerdo que sí le decía, ok, Polisha. Cuando estaban fumando, ¿no? Pero aquí, ¿qué debo hacer o qué? Okay. ¿Nomás colgarme? Gas a tu madre. Un rico combo me hicieron. Supongo que me voy colgando de globo en globo, ¿no? Ah, no, mira, sí puedo esquivar así. Bueno, al menos sí les pega y los hace llorar. ¿Quién se lo manda a andarme risqueando? No sé si ocupe esos ítems. Bueno, igual ya lo agarré. ¿De qué hablas, bro? ¿Y tu vida es la varita mágica? Sí, creo que sí. Cuando me pegan, como que se baja, ¿verdad? Me traen a puro riscazo. Pero creo que sí se pasa así, a ver. Alejandro Estrada ama el gato y le ha donado 10 estrellas. Te traen a Tomate y Riata Elvis. Agárrame descuidado, Alejandro. Bueno, al menos este no se truena. Sí, creo. ¡Ah! ¿Por qué se truena el globo? No entiendo qué haga que se truene y qué haga que no. ¿Qué onda, Mafer? No, no entiendo que haga que se truene. Dice Pinocho Parkour. ¿Qué hará que truene el globo? Es lo que no entiendo. ¿El morrillo es el que lo truena o qué? ¿O truena solo? Ah, ya vi, se desinfla. No, el otro tronó solo. Lo que no entiendo es por qué truena. No puede ser. Es que todo lo que sube tiene que bajar. Así que cuidado con la subida, amigos, porque recuerden lo otro dicho, mientras más alto subas, más dura es la caída. El sinuevo reciclado del Rey León cuando le pegan. ¿A poco es el mismo? Pues son los mismos vatos que hicieron el del Rey León. Elvis, ¿qué onda con el perfil de Jerry? Que estaba raro, para mí que... ¿Qué era la Tomero? ¿Quién sabe quién sería? Estaba raro las cosas que está diciendo. Porque sí percibí que de repente daba comentarios como de burla, ¿no? Por ejemplo, cuando dijo el comentario de mi mamá, ese yo lo sentí que era un comentario... No, no lo quise tomar a mal, pero se vio que lo dijo en mal rollo. Y ya desde ahí ya sospeché, ya no le creí nada, dije, nah, ese es un pinche... Un batillo farsante que nomás anda ahí jodiendo. Aquí no entiendo qué debo hacer. Si seguirme colgando en los globos... ¡Polisha!
Ya dije el chiste, José. Yo también lo conozco. El color rojo truena en los segundos. El verde hasta que lo saltes y el azul aguanta tres saltos. A ver, vamos a ver si el genio de Pablo... A ver, uno. Dos. Tres. Y truena. Nah, Pablo. Eres un mentiroso. Ah, no, sí tronó. Fuiste a leer, ¿verdad, maldito? En internet. Entonces me cuelgo del azul. Dijiste que el verde, ¿qué? Hasta que salte, a ver. O sea que si no lo suelto, no se cae. No, mira, se desinfló. No sé, bro. Referencias. Brux. Debes llegar alto hasta el inicio. O sea, desde aquí. A ver, dijo que el azul no truena hasta que salte tres veces. Si no me pegan, no me lo voy a esquivar. ¡No! Ese no me hubiera pegado. No puede ser. ¡Va a tronar! Por favor, no truenes. Solo aguanta más entonces. El rosa no me debo subir. Sería llegar en un verde o el azul, ¿no? Sí, era, güey. Yo estaba con ella. Elvis, guapetón. Olivis, ¿qué onda? ZTNK. Tiempo sin verte. Solo aguanta... Creo que ya no le entendimos, Pablo. A ver, me voy sobre el azul. Verde hasta que truene. Mira, esto es un azul. Tres, tengo tres. Una. Dos. No, pues. El rojo truena después de como dos segundos. Sí, ese es el que veo que nos llaman a matar. Déjale, meto este morrillo, lo voy a agarrar patadas. Alejandro Estrada ama el gato y le ha donado 10 estrellas. ¡Ira! Creo que el verde tienes que saltar para inflarla. No. A ver. Llevo dos, ¿verdad? Este ya no me van a tumbar. ¡Qué desesperante! Ese mono no sale en Los Simpson. El policía ese se me hace conocido. Juega de Super Star Wars DCN. Dicen que ese. Que está fácil. A ver qué día le doy la oportunidad a ese. Pero creo que no está fácil. Si está difícil esa madre. El canal de las estrellas. Ya somos canal 5, Jorge. No, ya la regué. No, le queda uno, ¿verdad? De aquí me. ¡No, va a tronar! Un... No me digas que era el mismo globo. Yo no entiendo nada. Se supone a lo que debo hacer si está difícil. Sí, ese sí lo llegué a jugar. ¿Por qué sale el logo del canal 5? Lo puse ayer de pura broma y se me olvidó quitarlo. Pinche niño hostigoso. Te aseguro que en esta voy a ir llegando y me van a matar. Pinche niño. No es difícil, solo ve saltando, no dejes que te peguen. A ver. Pues es que como quiera de repente no hay globos hacia dónde saltar. Agarraste el mismo en el azul, ¿verdad? ¿Ya pusiste el himno nacional? No, aún no. Ese es justo hasta cuando me vaya a ir. ¡Hey, Polisha! Agarramos con ese maldito Polisha. A ese no le podré dar una patada. No, solo a sus amigos. ¿Puedes balacear a los morrillos? No, no me dieron una escopeta. Déjalos. Ahorita que logre pasar, a todos los van a convertir en asnos. Porque la historia sí lo dicta. Ama el gato y le ha donado 10 estrellas. ¿No puedes balacear a los morrillos? Ni que fuera el gran Tefauto.
A ver, voy a saltar de uno en uno, así como dijo el... ¿Quién dijo? Arturo, ¿ah? La madre de los morrillos sí traen escopetas. Va, dos. Aguanta uno más. ¿Por qué se suelta? Ahora entiendo por qué es mal juego. No, mira, creo que sí es así. Le hubiera seguido igual, ¿verdad? Saltando de uno en uno. Ahí está, sí era así. De ir de uno en uno. Sí, es cierto. Estaba pendejándome saltando de... en uno solo. La madre, ¿qué es esto? ¿Donkey Kong? Muerto. El juego de Mickey que decíamos era el Mickey Mouse de Magical Quest. Es timing de saltar. Oye, mi estimado, es pronto para... Pero quería decirte que feliz Navidad. Guapetón. Feliz Navidad al ZTNK, Tinky Gallo, Rangel, también para ti. De hecho, ahorita sigue la parte de los asnos. A ver, creo que ya llegamos. No debo saltar, ¿no? Entonces, del carrito. No entendí. ¿Tenía que agacharme? ¿O saltar? Creo que ahí debería saltar. Quiero ser un KOF de verdad. Quiero ganar. Ah, no, mira, si sí se agacha. Quiero ganar con Ángel de. Sin. Digo, quiero ganarle a Ángel. Me voy a agachar. No manches, el letrero está bien rápido. Está más difícil que el Donkey. Si ven, alcanzan a ver. Yo no lo alcanzo a ver. Sale un letrero así que dice Duke. ¿Qué es eso de Duke? ¿Agacharse? Duke es pato, ¿no? Y como, ¡oh, la madre! Pinche reflejo de gato. Si el letrero dice jump, es jump. No, debía tocar la campana, ¿o qué? ¡No, pendejo! Como vi que sea Danger, por eso salté. Saltan los enemigos que aparezcan. Cuidado que hay unos cuantos que están rápidos. De hecho, muchos de esos están rápidos. Dice, ¿quién gana en un duelo? ¿Pinocho o Billy en una reta de palos? Depende. Si Pinocho empieza a decir mentiras, gana Pinocho. O quién sabe, nada le gana a Billy. A un Billy que juegue bien para atrás, nada le gana. Me espanté ahí. ¿Para qué será la campana? Deja tú, me hicieron repetir todo el perro nivel otra vez. Me quedé viendo el stream y si así no comento, me dormí. Dale, Jorge. Lo importante es que ahí dejes el viewer. Olvidaste la moneda de K. Con esa tenías que matar a todos, ¿no? Para sacar la moneda de K. Dice, métele chancleta, vicios. Va, va, va. Solo recuerda de K. Pues, nada, este sí está más difícil, Mayra. Sí se siente. Fíjate los letreros cuando aparecen. Lo que tienes que presionar. Sea, no te da chance de ver, va muy rápido. Imagínate que lo estuviera jugando un morrillo. Ah, ese libro estaba muy arriesgado a agarrarlo.
Como 3 veces le piqué y nunca saltó. Ah, dice, hoy estaba viendo yo-yo si salió Pino. ¡No! No manches, nomás me quedan 3 continúes. Salió Pinocho en un capítulo de Yoyos. Pues ahorita anda de moda Pinocho, ¿no? Creo que iba a salir una película, si mal no me acuerdo. Se supone el libro son los continúes, ¿no? No entiendo para qué es la campana, pero... ¡Salta! ¡Oh! ¡Maldita sea! No saltaba. Otra vez cometí el mismo estúpido error. Pino 8. Está más fiel el libro que la de Disney. Otra vez cometí el mismo estúpido error de que veo que dice Danger y salto. Debo entender que no debo saltar en el Danger. Debo saltar y volver a hacer todo. Que... ¡Ah! Ahí está el jump, ¿verdad? No saltar en el danger. Y Shelby se te va a pegar la párpados del frío. Pero mira, aquí estamos como quiera. En serio, no tienes idea de cuántas veces le pico al botón de salto para que salte. Como 3-4 veces le pico porque si no, no salta. No saltes en el danger, no saltes en el danger. Si escuchan cuántas veces le pico, tac, 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 y no salta. Viene la parte donde no debo saltar en el danger, ¿verdad? Topa y viene el rebote. Ahí está el danger, no saltes en el danger y saltas aquí. ¿Por qué salto? Ni para qué les digo, neta, no le piqué 2 veces y saltó. Sí, eso vi, me dieron risas las cabras. Pestañea Elvis, se te van a pegar los párpados del frío. En el manga no está el nivel. Si sí se escuchan, ya no hay games de One Piece, padre, para nosotros. Nintendo, sí hay juego de Advance. Es que si parpadeo no veo el salto, por eso necesito no parpadear. Espera, este juego es un asco si lo juego así. Necesitamos ponerle ambiente. Y la única manera de ambientarlo de manera buena es así, mira. Tiene que ser así, hasta que lo pase. Todo pendejo. Mira, vas a ver Alejandro. Con esa rola lo va a tener que pasar sí o sí. No me diga, ¿pondrás música del Mega Man 8? No, la PTM. Le mete todo el ambiente diferente, ¿no? Al chile hasta se siente que mejoró el juego como por 10 puntos. Oye, qué tanto puede hacer la música, ¿verdad? Mejora un chingo el juego. Ten, ten.
se aumentó su ki de golpe. ¡Es de más de 8000! Créeme que una rola diferente hace mucha diferencia. Exactamente. Por eso no lo podía pasar. Es que mira, por eso salta dos veces. Si dejas picado el botón, salta en automático. Necesito picar el botón y soltarlo. Y picarle hasta que quiera volver a saltar. Eso está bien mal que lo hagan. Mira, voy a dejar picado el botón. Y mira, y salta en automático. Salta, suelta el botón. Salta, suelta el botón. Salto y suelto el botón. Look out. Look out. Peligro. Sé cuidadoso. ¿Qué pasó? Nomás debo esperar a que truenen los cohetes. Ah, pues es año nuevo, ¿eh? Tienen que tronar. ¡Hey, policía! Me estás pegando. Ponte la de Top G. ¿Cuál? La 1. ¡A la madre! Bueno, vimos que cuando tiembla, viene un carro a golpear. ¡Viene un carro! Creo que ya se pasó. ¿Estás usando el Windows Media Player? ¡No! Estoy usando YouTube directo. Ya quedó. Sin esa rola no lo hubiera pasado. ¡Ay no! ¡Es la Osito! Gerente de garnachas. Ok, policía. Es la rola del juego original, Elvis. Así se nos va a quedar en nuestros corazones. Ya ves lo que pasó en el Mega Man 11 del Steam. Que sus mecánicas están con madre, pero la rola, además de ser feas, tenían copyright. Cierto. Pero este juego sí es malo, el juego. El Mega Man sí se sentía con madre la movilidad. Sí era un muy buen juego. Como que aquí no le queda esta rola, ¿no? Sí le queda una más misteriosa. Bueno, aquí sí se la voy a quitar porque... primero quiero escuchar qué clase de música le pusieron a este nivel. Nada, sí va acorde, ¿no? All over. Esto sí se siente acorde. Mira, ya le salió la cola de Saiyajin. No manches, ¿está masacrando niños? Ándele, pinche patadón. No me digas que ya le gané con eso. ¡Corre, amiguito! ¿Qué onda, señor gato? ¡Ah, la madre! ¡Ah, no! Debo avanzar. Debo avanzar mientras pateo aves. Se aburró. Recuérdalo. ¡Burro, no! Está bien, burro. ¡Mátate! ¡Gracias, Rick! ¡La madre! ¿Qué es eso? Lo venceré de la patada. ¡Atacte, Truquet! Sí. Al menos tengo el No, ¿cómo se llama? Senpukyaku, ¿no? ¿Quién sabe qué clase de enemigo es ese? ¿A quién se le ocurrió ponerlo? Es en igual al Rey León. Sí, ya me estoy dando cuenta. Pinche juego bien recicladote. Pero se ahorraron unos morracos, ¿no? ¿Qué se tiene que jugar en él sin cuello? ¿Quieres jugar, gato? ¡Atracte, Truquet! Max, hay un chingo de ítems allá. Solo imagínense que es un
Rey León con Pinocho. No, pendejo. Bueno, se supone es así, ¿no? Salto de fe aquí. La varita es vida. ¡Ay, que su madre! Bueno, está bien. Agarré todo lo demás. Oye, hablando de niños, ¿sabes cuál es la diferencia entre un cura y el acné? Deja antes de leer la respuesta, a ver si sé. En que el cura... Algo veo relación entre el cura y los niños. Y el acné le da a los niños. No, el cura no cura a los niños, ¿no? Y el acné cura a los niños. O seguramente es un chiste pedófilo, ¿no? En que dirás que el acné... En que el acné espera que tengas... Sí, era un chiste... Algo pintoresco. Attractive Trucket. Attractive Trucket. Attractive Trucket. Mendiga gaviota. El cura solo espera que esté dormido. Agio, agio. A la madre. Se me bajó un buen, ¿verdad? A ver, ¿esto de dónde? ¿De qué parte del Rey León lo sacaron, tú, Arthur? No manches, allá está masacrando a alguien, ¿no? No, ahí está. Hombre, ahorita vas a ver, maldito. Tómete una pata en el trasero. Attractive Trucket. Sé que es para el otro lado, pero vengo para acá porque lo más seguro es que haya algo interesante. ¿Cómo demonios voy a alcanzar eso? ¿Me arriesgo? ¡Me arriesgo! Debe valer la pena haber venido para acá, ¿no? No me digas que no hay nada. Ni siquiera una entrada secreta. ¿Cuál fue? ¿Es tu película favorita de Disney, Elvis? ¿De Disney? No sé, tal vez las de... No porque haya visto muchas, pero... Creo que la de Toy Story es las que he visto de Disney que... Me acuerdo que las haya visto más... Ah, no, la del Rey León también. El Rey León puede ser. Pero es... Bueno, no. Creo que más el de... La de Toy Story. Simón, la varita sí es vida, pero para las rucas. ¿Qué les da? Tú, Javier, les da años de vida, ¿no? La del Rey León nomás por nostalgia, porque esa la vi muchas veces con mi hermana de morrillo. Porque mi papá tenía un VHS y esa era la única película que teníamos de... Teníamos a elegir, gracias amigo por el like. Teníamos a elegir entre esa y las de Pie Pequeño en VHS. Y veíamos más la del Rey León. Ya no sabíamos, me acuerdo muchas noches que ya hacía de comer mi hermana y nos poníamos... ¡Oh, llegó el asno! ¡Pégale, burro! Y no van a pasar como se cae como en Mortal Kombat de... ¡Ah! Y que lo atraviesen unos picos. ¡Qué chido juego! ¿Sí está chido, Nancy? No manches, ¿por qué se lanzó al agua? A mí me gusta la de Intensamente. No la he visto. Es que no he visto muchas películas de... ¡Qué trucazo! Toy Story no es de Disney. Si es de Disney, no. No, si es de Disney. Porque hace poco mi hermano tenía Disney Plus y ahí estaba la de Toy Story. Si él dice que Toy Story es de Disney y se acabó. Que yo me acuerde si es de Disney. Nunca lo había mirado.
Hoy es viernes de AO. Borra eso mejor. Ese comentario siempre está ahí un penado. A ver, vamos a ver qué sigue. Rayos, mundo de agua. Si les llega a aburrir la música del juego, me dicen. A mí me parece acorde. Pero voy a ir preparando una que nadie sospecha cuál es. Si tengo los dedos bien entumidos. Es de Disney Pixar, ¿verdad? Ya ves, gato. Te estoy diciembre. Es de DreamWorks. No, esta no es de DreamWorks. De DreamWorks es Shrek. El Chwerk. ¿Qué es eso? ¿Tengo que coleccionarlas? Dice Mario Bros. Mundo de agua. Sería perfecta. Sí. Ya sabe cuál, el vaca. Me les voy a dar una pequeña probadita de cuál era. Ponte unas rolas bien copiadas. ¿Quieres dejarme sin el poco dinero que gano, Alejandro? Ándele. Creo que estaría, fíjate que estaría buena esa o la del Evo. La del Evo del agua también estaba chida. Lo de las almejas no lo entiendo. ¿Debo agarrar almejas? ¿De qué servirán las almejas? Yo no... Mira, esto también es reciclado del Rey León, ¿no? Cuando te escupían. Eso sí lo vi en el Rey León. Esto sí está bien copiadote. Saludos, solo mancos. Me uno a tu club. Supongo que si se acaban las almejas, pierdo, ¿no? Es una pequeña sospecha. Bueno, ya no lo sabremos porque ya encontré una almeja. Sí, Elvis, debes agarrar conchas. Filosofía de la vida. Esa de Deca es el éxito, ponla, ahí va. Métanse en ambiente, sientan la música. Metite en la música, sentíla de verdad. Yo no me meto en chanchuchos tuyos. Bueno, creo que a la anguila eléctrica no le puedo pegar. Maldita anguila. Como diría Patricio, oh, anguilas. Escaleras, escaleras. Anguila. Lárgate, maldita anguila. Lo aquí con... ¡Ah, ya entiendo! ¡A la madre! La almeja hacía que me subiera o que me bajara, ¿no? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Soy yo! ¡Salud, Mayre! A ver, dice... Las almejas sirven para ponerte bajo vigoroso. Ya entendí. Te ahogas, creo. Encontré un streamer que le gusta el Kaizo. ¿Quieres que vea cómo se llama el que estaba jugando? ¿Un Kaizo, tú, José? ¡Bot! Un soplón me está reportando mis comentarios, jaja. What the fuck, ya tenía mucho que no pasaba eso. ¿Quién, gato? Quiero nombres. Dice Mari que es ella. Se siente más poder. ¿Llegaste a la ballena? Creo que sí. Mira, el otro que estaba buena la música del agua era este. Evo. A la madre. Perdí sin ni siquiera ver. Hay un juego de esponja en Xbox. ¿Lo has visto? No lo he visto. ¿Cuál es? Hay varios de... He jugado el Bikini Bottom. El de la película.
¡Le estoy nadando! No nada. ¿Es con algún botón? ¿El B, el Y? Pon Evo. El dinosaurillo. A ver, lo voy a picar a los dos. Hay unos de Game Boy Advance, Jorge, que están con madre. De Bob Esponja. Ah, ya entiendo. ¡Nada, animal! No manches, también anda huyendo el gato. ¡No! Por más rápido que le piquen una... En serio, búscalos de Game Boy, están con madre. De hecho, yo tengo planeado jugar unos de Bob Esponja de Game Boy Advance. Y sé que son buenos porque yo he vendido de Bob Esponja de Game Boy y siempre se venden. Y se me venden bien. ¿Este qué hace? Los he vendido hasta en 500 pesos los de... Bueno, en pares de dos juegos de Bob Esponja de Game Boy. O sea, es cotizadillo el juego. ¡Pendejo, no! Ya valió cabeza. ¡No! ¡Agárrate! Ira, no se agarró. ¿O si avanzó? ¿Perdí o no? Creí que había perdido. Es por la sangre de mis enemigos. Ya se desconchinfló la tabla miada esa. ¿Cuál tabla? ¡Ah, la del Pinocho! Nadaremos, nadaremos. Oye, ¿por qué me pone fondo rojo de los streams? ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo te parece? Mira, esta era la otra rola que yo decía. Pero bueno, es que hay que escuchar estas también. Lo importante de jugar el juego feo... Mira, este es el buen Gepetto. Que se queda en esta pose por siempre, sí. Y nunca se va a mover. Qué incómodo, ¿no? ¿Qué debo hacer aquí? Bueno, no es sal, pero estaría chido. No es la llorona. El círculo de sal, padre. El de esponja. Me recuerda al chiste de Bob, tu vaca. Cuando decía, hey, ¿qué pasa con los saleros? Es decir, uno pone esas cosas todas las noches y me preguntó, ¿a dónde se va toda esa sal? Pinche chiste todo horrendo. ¿A dónde se va toda esa sal? Todos con cara de pinche chiste horrible. ¿Saleros? ¿Qué pasa, hermano? Bájate. Fondo rojo en el chat. No sé... ¿Por qué le esté pasando eso? ¡Ah, la madre! No sé qué me ha pegado. ¿Qué supone que debo hacer? Nomás ando rompiendo cajas porque veo que me marca ahí algo. Supongo que debo destruir las cajas, ¿no? ¡Attractic Trucket! El Elvis está en sus días, por eso está rojo. ¿Quién sabe por qué dice que le aparece en rojo? Picó el cangrejo, va. Dele. Dinero, dinero, dinero. Ah, ya empezamos con los puzzles. Bueno, decir que esta canción no está tan mal. Está un poco triste. Me transmite lo que debe transmitir. Dice, ya le mandé a Discordia. Va, ahorita lo checo, Pablo.
No, Patricio, la mostaza no es un instrumento. No, Patricio, los rábanos picantes tampoco. Yo tengo un chiste para ti. A ver, dímelo. Y pone a todos a dormir. Tu acto. Es cierto cuando le decía el pescado, ¿verdad? Alejandro Estrada. ¿Qué huele a podrido y pone a la gente a dormir? ¿Qué le decía a gas nocivo? Es cierto. Pero acuérdate que Bob le decía primero, gas nocivo. No, tu acto. Buena esa, Alejandro. Mira, esto es lo que digo, que cae bien gordo, que si saltas y dejas picado el botón, vuelve a saltar, mira. Así lo piques después, vuelve a saltar en automático. Hace tiempo se me ponía el fondo del chat de colores, se quitó solo. ¿Será en el celular o qué? Ve con el Gepetto. ¿Me regreso? A ver. ¿Tú lo jugaste o qué, Pablo? ¿Y dónde está el mapa para saber cómo regresar con Gepetto? ¿O con Gepetto? Ahora vamos a ver cómo le quedaría la rola de Leo. A ver. Nada, la de Leo le queda un chingo más. En esta parte y con esa rola, le queda perfecta. ¿O quién puede objetar que no le queda esa rola a esta parte del mapa? ¡Ay, no puede ser! Yo tengo el chat color sangre también, me asusta, pero me gusta. No me digas que voy a tener que volver a hacer todo. Al final una rola decente. Ah, no, sí, sí me dan todos. El chat se pone rojo cuando se está acabando la batería del cel. Puede sonar razonable. No es cierto, Lombriz. La neta sí le queda esta rola. ¿Y cómo llego con Gepetto? ¿Ni siquiera se ve el piso? ¿Cómo demonios iba a saber? Tengo 50% siguiente comentario, pendejo. Dímelo. Sube. A ver. En vez de bajar... Dinero, 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 dinero. No, no es para arriba. El cangrejo, ¿verdad? Dinero, dinero, dinero. Eso también lo hacían los cangrejillos en la... En la época prehistoria de Bob. Para acá. Es que no agarra vuelo como en el Mario Bros. Se me hace que no, Pablo. No es para allá. Ah, no, sí. Nada, no es para acá. ¿Dónde está el asqueroso Gepetto? Tengo que llegar a regañar a ese anciano. Papá, ¿qué te dije? ¿Qué te dije de hablar con extraños? Oh, ahora él pataría a mi trasero. Pinche mugrero, ahí debería haber una... En los barriles del chavo. Por abajo. Oye, se acabó la rola. Qué basura, ahí debería haber algo. Esas costillas de ballena, jaja, se antojó un cerdito. Buen ambiente, ¿verdad? Está misterioso. Bueno, entonces ya sabemos que en el gorro, al lado contrario. Aquí me tiro y lado contrario. Ahí está. ¿Cómo demonios ibas a ver eso? Ni siquiera se ve.
No, al parecer sí tengo que encontrar BGTS. Estoy esperando, anciano. Supongo que no es por aquí, ¿verdad? Te dije, Pablo, que era con Gepetto, pero ahí estás terco. Un save informativo. No, cuando juego juegos asquerosos, tengo que pasarlo sin save. El Beethoven me lo aventé sin save. Tú di que sí, va acá. A ver, ¿aquí dónde debo llegar? ¿Aquí? Ah, mira, es aquí. Tiene sentido porque en la película era lo que hacían, ¿no? Prender fuego para que la ballena se estornudara. Lo que no entiendo es para qué son los palos. Va a decir Javier, para las morras. Efesota, nambe, ahorita avanzamos, grillo. Tú por eso no te apures. ¿Ya compartiste, grillo? Ribbit. ¿O todavía no? Me va a saltar para allá. ¿Dónde estará Gepetto? Al menos ya le prendí fuego a la ballena. Dinero, dinero, dinero. Órete. Por cierto, amigos, ya dejaron su poderosísimo like. Dice, sí, salga humo. A ver, los palos son para quemarlos, quizás. Pendejo, a lo mejor los tenía que echar en la lumbre, ¿verdad? Creí que tenía que buscar a Gepetto. A ver. Entonces voy a la fogata y le echo un palo ahí. Déjame, voy a aventar un palo. ¿ves? Alguien se le había olvidado dejar el like y era Alejandro. ¡Apúrate! ¡Apúrate, muerde almohada! ¡Ah, no! Pensé que me había caído. ¡Maldita sea que no avanza! No, mira, es que voy a tener que volver a avanzar por los... por el piso de abajo. Chingado. Este nivel sí se hace, puso más tedioso. Más tedioso. Yo creo que de ahí viene la palabra tedioso, ¿no? De que los osos por lo regular se llaman Teddy. Y si es Teddy oso. Sí, sí, a huevo. Sigo esperando, anciano. Estaba viendo que Tijuana está con todo el negocio de las cariñosas. Está fuerte ya lo de los prostíbulos, ¿verdad? Tedioso. Yo estoy seguro que de ahí viene la palabra tedioso, Bruno. Aquí era aquí, ¿verdad? Ya me la sé. No sé qué agarré, pero había algo ahí. Vicios, deja de hacerte el pelotito y echarte el palo, ya. Que me tenes las bola negra de billar. Allí va apenas, Alejandro. El gato y le ha donado 10 estrellas. Vicios, deja de hacerte el pelotudo y echate el palo, ya. Que me tenes las bola negra billar llenas. Me tiene las pelotas llenas. No, hombre, otra vez hasta... bueno, no me guardaron los palos que llevaba. Pero bueno, ya sabemos por dónde es. Creo que ya nomás debo encenderle fuego y echarle la rama, ¿no? Creo que sí.
Yo también estoy triste como ese tlacuache por haber perdido. Tal vez es por abajo, ¿no? No. Pues que no hace nada más. Agarra la cuerda. Pues es lo que hago, mira. No agarra nada. No, Pablo, la cuerda no la agarra. A ver, vamos a inspeccionar algo arriba. A lo mejor si el barril... Ah, mira, esto no más seguro que sí sea. Aventar los barriles a la lumbre, ¿no? Ah, no. Bueno, este sí, a ver. ¿Y ahora cómo demonios me subo? Ah, no se sube. ¿Será irte ya a la lancha? Ah, sí es cierto, ¿verdad? Ay, a lo mejor tiene sentido, Pablo, porque puede que los barrotes sea para eso. Pero era para bajarme sin caerme. Ah, ya vi. Eso tiene sentido para mí. No, no va a llegar. ¡Llega! Pensé que no iba a llegar. ¡Míralo! ¡Ey, Chepeto! Avienta los cangrejos a la lumbre. Quería atravesarlos con un palo. En ese capítulo, tú, Alejandro, siempre se me antojaba lo que comía Bob Esponja y Calamardo. Así quemaban las acelgas, no, unas algas. Nomás las quemaban y se las comían. No sé por qué siempre se me antojaba así lo que cocinaran. Se me antojaba comerlo. Como que lo cocinaban muy rico. Malditos viejos. Como cuando Patricio se comió un palo que decía... que ponía a asar un palo. Mira, y le atravesaba todo el hocico. Nadando, llegando más rápido. A ver... Empezando y valiendo cabeza. A ver, entonces ahí que tiene que hacer, agacharme. Agáchate con Usela. Creo que sí, a ver. Vamos a ver. Sí, se agacha. ¡No! Se agacha y salta, bueno. Oh, si salta el anciano. Bueno, entonces es salto y agacharse, entiendo. Creo que estoy cerca del final, porque en la película se acababa así, ¿no? A menos de que acá continúe la aventura en cuando vaya a la escuela y esas cosas. Vuela, pega y esquiva. ¿Cuántas vidas tengo? Bueno, creo que llegué bien armado para el final. Traigo buenas vidas, creo que traigo unos continúes. Y está armado. ¡No! Cero vida. Vamos, viejo, vamos.
¿Y eso qué? ¿De qué me sirve? Le voy a picar algo para remar más rápido que... ¡Salta! Deja que reme el anciano. A ver. Tengo 8 continues. Creo que es suficiente para pasar. 8 continues por 3 vidas. Así que tengo 32 intentos. Contando estos 3. 33. No, 35. ¡Ah! 34. Salud, Nishiki Enrai. Si no lo paso en 34 intentos, soy un imbécil. Fracasado, fracasado, fracasado. Saludos, Nishiki Hacker. Hackerman. Bueno, es agachado, agachado y luego el siguiente salto. Ya ponte el Terraria mejor, Elvis. Juégalo, Pablo, ahorita que acabe yo este. De casualidad, el domingo no anduviste en la Friki Plaza. El domingo. Creo que sí. ¿En Plaza de la Tecnología o en Garibaldi? Creo que sí, el domingo sí ando. Este domingo pasado. No me acuerdo, pero creo que sí, sí han dado días seguidos por ahí. ¿Porque me vieron por ahí o qué? Dime qué vestimenta llevaba, si te acuerdas, y creo que sí era. Plaza de la Tech, sí, sí he ido a Plaza de la Tech, pero no me acuerdo si el domingo pasado fui. Pero en estos días sí han dado. XD, yo vengo del Terraria. ¿Y en qué chuchas lo juego, weón? Pues en tu compu, ¿no siempre lo juegas? Dice, estaba reparando un cel y vi un güey parecido a ti. A lo mejor y si era yo. ¿Llevaba gorra? No manches, las gaviotas como quiera atacan. Un pan gris, un pants gris, un suéter azul marino y la mochila no recuerdo. No era un paño. Ah, no, entonces no era. El pants, sí andaba con un pants gris un día que fui, pero... Y mochila también. Pero traer un paño, no, traía una gorra. No entiendo para qué sirven esos remolinos. ¿Son para acelerar o algo? No, salté antes. Ah, no. No. Ya avanzó bastante. Me recuerdas al de Peter Pan. Pablo López, gracias. Saludos, Joe Smith. Es para aventar un Psychic Tornado. Psychic Thunder. Se te ve raro el bijote. Sí, no me... No he tenido chance de quitármelo. Esa condición del viejo es envidiable. Sí, los saltos que se avienta, como rema. Ah, era lo más lejos que había llegado. Thank you.
¿Para qué serán esas madres? No lo entiendo. Puede ser, si salte bien. No se ve mal, sino que nunca te he visto con bigote. No, pues no me gusta a mí. Nada más que por flojera no me lo he quitado. No sé, bro. Pero agárralos, debe ser turbo. Me imagino que algo así es para rentar más rápido. Remar más rápido. ¿Está más difícil que Cuphead? Nah, nah, es más difícil que Cuphead. Esta madre es de puros patrones, pero... creo que ya nomás aprendiéndotelo ya lo avanzas. No, hombre, Cuphead está bien difícil. Sí, lejos. ¿A poco trabajas ahí en Plaza o qué? Hay veces que voy ahí a preguntar para comprar juegos. ¿No trabajas donde venden tapas para Game Boy? Pero ando buscando un local de esos que te venden tapas de baterías para los Game Boy. No soy operador de vibro compactadora. No, ay. Estúpida gaviota. ¡Sí salté! No, no me digas que eso debía pasar. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¿Me tiro al agua? ¿Me tiro al agua, me tiro al agua, me tiro al agua? ¿O pierdo? ¿Perdí o pasé? Tal vez tirarme fue la decisión correcta, ¿no? Se murió, no sé. Tal vez si me hubiera tirado al agua hubiera perdido, ¿no? Nomás que me dieron vacaciones, acabando la primera semana. ¿Te refieres a vacaciones o te chisparon ya el trabajo? Este Gepetto no es millonario porque no quiere ver un triatlón y gana. Digo que sí. Tiene la condición para hacer videos como el anciano ese que va y reta futbolistas. Digo, de básquetbol. No, vacation. El viejecillo, el que sabe saltar. El agua es vida. El agua lo es todo. Y ahora que mencionas el agua, me dan ganas de beber agua.
Aguacate. Ganabas y matabas a Gepetto a propósito. Sí salté, pero... O manches, ahí Pepe Grillo está el tamaño del Gepetto, ¿no? De Gepetto. ¿Lo habremos terminado? Aunque sí me voy a salir. Aún me tiemblan las nalgas por estar una semana trabajando en eso. Es cansado. Si estás así en celulares. Si yo, por ejemplo, que trabajo aquí en la casa. Me duele mucho, por ejemplo, la cintura. Te va a doler esto. A mí me duele bastante de tanto tiempo que estás así. Ya llega un punto en el que dices, ¡ah, su madre! Y por más que te estire, no se te quita. De perdido te va bien ahí en plaza. Si está chido, ¿no? ¡Míralo! Y así le dimos matar Hilerón. El baile clásico. Uy, ya necesito calentarme mis manos. No, güey, es estar brincando en una aplanadora. ¿Cómo? Fercho el grillo. Perspectiva, güey. Esa rola ya la escuchamos mucho. Mira, le voy a poner una rola más acorde al final de un juego. Que nadie se espera cuál es. O le dejo la original. A ver, creo que es esta. ¡Ah, maldito anuncio del demonio! No, no es esa. Creo que es esta. What it's love. Sí, es cierto, what it's love también queda chida. Pero yo pensaba más en esta vaca. Esta le va de perlas. No. Soy un desastre, Laura. No hay mejor canción que puedas poner para unos créditos. Merecida la tenemos. ¿Qué? ¿Así no sonaba? Ah, remasterizada, qué asco. ¿Dónde está la original? Así no sonaba, la guitarra debe sonar. Ahí va de nuevo. Sí, así suena. No, Pablo, así no suena. Esa era otra, es otra versión. Mira, ahorita que escuches la guitarra, escucha cómo suena. A ver, ¿qué dicen en los comentarios? Tasha de los Backyardigans. A ver, ya voy a leerte, Tasha. Quiero escuchar primero la guitarra para salir de dudas. ¿Ves? Así suena, así debe sonar. Día 1 sin seguir a la beba. Hoy me levanté temprano a tender mi cama y desayunar sin tener una necesidad de entrar a Facebook a buscar comentarios en sus publicaciones y burlarme por horas de él. Muy aparte, desayuné con mis padres y no tuvimos problemas de violencia. Siento que es un nuevo comienzo para mí y que seré alguien en la vida. Bien, bien, por Tasha de los Backyardigans. El de Mega Man 8. ¿Cuál? El Mega Man 8 no tiene una buena rola de ending, pero tiene muy buenas rolas. Ese nadie se la esperaría. ¿Cómo no? Venía a servir mugriento que nos metemos unas birrias. Irá y de nuevo vuelve a empezar. Baby, you heard me. Sí, así suena. A su máquina. Así se puso rojo el chat. Forastero. Invita a clip 15. ¿Mensajes dices? Ok, no. Espero se mejore, güey. Pues creo que nos despedimos con esa. Y esta para el gran dios Ugin. Si es que nos andaba viendo entre las sombras. Dale en hard. No, hombre, cállate. Sí está en hard, pero... En hard ha de estar muy... Muy perro.
Ahí está, dificultad hard. Sonido mono. Ahí está. Salud, vicioso. Salud, Michael Martin de Castro de Palomino. ¿Ya nos vamos? Sí, Grillo, ya. Creo que ya es hora de irnos. Quería empezar un juego temprano para terminar antes de las 2:30. Máximo para hacer de comer. Es que sí está frío, Grillo. Si no, creo que... A lo mejor juega otra cosilla, pero... Nah, ya en media hora. En 20 minutos ya no alcanzo mucho. Si tan solo alguien jugara Terraria, nos quedaríamos más. Dale, Pablo, un Castlevania. Ahora sí, ya podemos eliminar la imagen de Pinocho. ¿Cuál rola querías de Mega Man 8 tú, Pablo? Ahí está. Está bien pendeja esa película. O sea, la cara que le ponían a Pinocho en esa película. Mira, sí, para que me haya convertido en un niño de verdad. What it's love, baby, don't hurt me. Ahí está, ahí me quedan los hombros. Recuerda, buenas Elvis, soy Gouter. ¿Qué onda, Gouter? ¿Qué le pasó a tu otra cuenta? Los tenis, ah, sí es cierto, faltan los tenis verdes. Mi tema, la del mandrilo, sí a huevo. ¿Un mandril en Mega Man 8? ¿No hay un mandril en Mega Man 8? Sí es cierto, gracias a los que donaron estrellas, amigos. Mil gracias. Se les agradece ese apoyo porque... Me ayuda mucho a seguir con el contenido. Mira, nos vamos a ir con una más chida, Pablo. La de... Bueno, no te la voy a spoilear, pero hay una canción muy buena de Mega Man 8. Ah, no. Entonces, ¿de dónde era? La del mandril es de Mega Man X, del 1. Creo que tú hablas de Bibu Bibop. Mira, mandril. Creo que tú dices esta, mira. ¿Es esa o me equivoco? ¿Qué pasión es, Jaime Yañez? Ya nos acabamos el juego. Ahora me convertí en Pinocho. ¿Quieres ver cómo me crece la nariz? Un mal chiste. Es esa, sí, es de Mega Man X. Genial, ya terminó. Ahora sigue Mega Man. Ahora sigue escuchar rolas de Mega Man. No, aún no nos vamos, Yañez. Voy a aguantar de perdido 7 minutos más. Si quieren escuchar unas dos canciones antes de largarnos. ¿Cuál quieres, Jaime? Dinos una de videojuegos que te guste para ponerla. Una de Super que te cuaje. De Donkey, de Mega Man. ¿Cuál te gusta? Genial, ya terminó Chewy. Un Mouse Lock. Stage 7, Drácula. A María nunca le aburre esa canción, ¿verdad? Stage 7, Drácula X. En lo que pide una este Jaime. Lady, don't hurt me no more. Espera, tengo que esperar a que pase el anuncio. Cállate. ¡Cállate ya!
Dice nuestro amigo el Gouter, la cabra de la lujuria. Esta es la cuenta de mi monstrilla. Mi celular se descompuso de toda la pantalla. Pantalla, display, panel, digitalizador. No puede ser. Llévaselo a este... a Nishiki en Rai. Él trabaja en Plaza de la Tegu. El puto lo puede reparar. Va a rascar la cabeza así. ¿Cuál sería el tamaño acorde de mi cara? ¿Sí, no? No hay varo. ¿No quieres una rola, Jaime, antes de irnos? Gracias, gracias también por el 50. Saludos, cola esponjada. Se ve en pequeño ese oso. Ahí está, para que se vean toda la pantalla cómo baila. Pinche mugro de alertas va por todos lados. Arriba el gato, acá. Busca de fondo. Que no te veo. Bloody Tears de Drácula X, Pablo. Ah, sí, cierto, sí, está chida esa. Esa merece subirle. ¿Qué canción de Mega Man crees que le pueda competir a esa, vicioso? Nah, hombre, yo me sé un chingo. De Mega Man te aseguro que... a Castlevania le puede competir esta, mira. Esta está con madre. A ver si es esta. Ponte la de Bloody Tears versión mariachi. Ahorita la pongo, ahí va. Deja primero le muestro a María cuál creo que le hace competencia a la de Drácula X. A ver si es esta. ¡Ah, malditos anuncios! Un niño llorando. Sí, sí. Lo del conejo. Nada, no es esa. A ver este. No, no encuentro el de la versión de Sega. Es que es ese, pero en la versión de Sega. A ver este. No. No puede ser, Big Blue. No, hijo de Mega Man, Pablo. Big Blue es de F-Zero. A ver esta. Aquí está. Esta siento que le puede hacer competencia. Porque a mí me gusta mucho. Ahí viene. Escúchenla, esta está buena. Estoy tan excitado, padre. Es que Mario Abstracto no creo, no es de Mega Man.
Dice, no hay rival para el Stage 7 de Drácula X. Gana el Stage 7 de Drácula X, está mejor que esa. ¿Te gusta? A mí me gusta más esa. Es arte la otra, pero... Ah, ching, no encuentro la de Mario Abstracto, vaca. Ha de ser esta. No. No la encuentro. Mario Abstract. ¿Así se llama? Mario Abstract, SNES, OST, Super Mario World Central. No, no viene. La jugaba en las máquinas de la tienda. ¿Alguna rola del 007? Esa sí no me sé. ¿Has jugado la de Pipis? No, ¿qué juego es ese? Ni lo había escuchado nunca. La verdad sí es mejor las de Mega Man que las de Castlevania. Y eso que las dos son buenas. Es que ven gustos, pero sí, yo siento que esa de Mega Man sí le hace competencia lejos. O la de Gravity también, esta me da. O la de Mega Man contra Zero también. Un anuncio de seguro. ¿Cómo no te quieres aventar un tiro escuchando esa rola? ¿Esa canción de qué Castlevania es? ¿Cuál es ese juego, Yañez? No lo había, nunca lo he jugado. ¿Esa rola no era del Metal Slug? No, este es de Mega Man X. Dice, le gana la The Dance of Illusion, The Symphony of the Night. Ahí te ves, el vicioso. Ahí nos vemos, grillo, descansa. Si es la que creo, nos vamos con esa. Sí. Solo me llega a la mente el Ari. Ahora sí, amigos, me despido, nos vamos con esa rola. Gracias a los que mandaron estrellas. Es X versus 0, sí. Ahí sí alcanzo a ver una rola chida que pidan ahí en el chat, la pongo. Gracias por haber estado y ahí nos vemos. Que tengo que ir a hacer de...
ti creo que te he juzgado muy mal. ¡Wow! ¿Qué es eso? Si los mundos chocan... ¡Bueno! Tú puedes correr... ¡Pero no esconderte! Si los mundos chocan, tanto reirás que creerás que morirás. Si los mundos chocan, toma mi mano, es fría como roca, yo seré tu guía. Si los mundos chocan, sujétate bien, será un gran viaje, tendrás una experiencia como pocas. Si los mundos chocan, sí. ¡Muévete! Si los mundos chocan, quedarás mirando. Apuesto a que no has visto a un robot rapeando. En su pecho de metal solo hay tornillos dentro, pero no es muy distinto a mi corazón latiendo. Yo soy del futuro y yo del pasado, y nuestra amistad mucho tiempo ha durado. Él en un laboratorio, yo nací en una cueva. Los dos juntos disfrutamos, esta es una nueva era. ¡Futuro! ¡Ah! Soy Esponjatron. Tú puedes correr, pero no esconderte. Si los mundos chocan. De la televisión y la radio, llevaremos a cabo nuestra 68ª Asamblea General Ordinaria. Ya. Y la radio, llevaremos a cabo nuestra 68ª Asamblea General Ordinaria. Ya. O de lo que necesito o dejo de necesitar. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo!